Los errores en la atención de los pacientes y las deficiencias en los hospitales causan más daños y muertes que las originadas por enfermedades, según se ha demostrado a través de estudios en Estados Unidos. En países como Colombia, estos hechos no son desconocidos. Para analizar, estudiar y debatir sobre experiencias nacionales e internacionales, la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, en asocio con la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad Colombiana de Anestesiología, realizaron el Seminario Internacional de Seguridad del Paciente y Prevención del Error Médico. El Grupo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Universidad Nacional se interesó en este tema en el año 2002-2003 cuando hicimos nuestro primer estudio en el Instituto Materno Infantil. Precisamente hicimos tamización de eventos adversos en pacientes obstétricas y nos dimos cuenta que era un tema altamente relevante, no solamente porque lo habíamos empezado a hacer nosotros aquí en Colombia, sino porque en el mundo ya se estaba empezando a publicar literatura muy frecuente sobre la incidencia y evitabilidad de los eventos adversos en el mundo. Y entonces comprendimos que el evento adverso era un tema altamente relevante para los servicios de salud, precisamente en la idea de mejorar la calidad de los servicios y disminuir los costos de atención relacionados con la presentación de eventos adversos. Al seminario llegaron invitados del Imperial College de Londres, de la Universidad de Auckland, la Universidad de Stanford, la Organización Panamericana de la Salud en Washington, del Ministerio de la Protección Social, la Universidad Nacional de Colombia, la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, el Fondo Especial para Auxilio Solidario de Demandas del Grupo Corporativo, la Secretaría de Salud del Distrito Capital y el Comité de Seguridad de SCARE. En Estados Unidos, se ha estimado que al menos 44.000 pacientes fallecen anualmente como consecuencia de deficiencias en hospitales. Según los estudios, en la mayoría de los casos los desenlaces fatales se habrían podido prevenir. Las estadísticas precisan que estas muertes exceden en número las registradas por accidentes de tránsito o las causadas por SIDA. Se ha demostrado que estos eventos adversos están relacionados con reacciones a medicamentos, transfusiones inapropiadas, latrogenia en cirugía, cirugías en sitios equivocados, caídas y fallas en la identificación de los pacientes, entre otros. La disminución del riesgo para cometer errores médicos o errores de la salud que conlleven a eventos adversos jamás se podrá eliminar del todo. Pero sí sirve esto para hacer el diagnóstico, para saber cómo hacer el abordaje, para llevar a ver el encadenamiento, los pasos que se presentan hasta un desenlace fatal que puede llevar a un evento adverso. Se llama evento adverso al daño ocasionado al paciente por el mal manejo médico y no el relacionado con la enfermedad de base. En el mundo ya existen directrices dentro de la Organización Mundial de la Salud, los Ministerios de Salud y algunas asociaciones científicas con programas denominados Pacientes Seguros, para verificar posibles deficiencias en los centros hospitalarios o actuaciones de los médicos y la incidencia de estas sobre los pacientes. El revelador seminario desarrollado durante los días 7 y 8 de noviembre de 2008 en el Hotel Bogotá Plaza arrojó interesantes resultados y conclusiones en los dos días de academia, debate y análisis. Además, se recopiló un sinnúmero de observaciones médicas sobre la base de la acción y de los procedimientos médicos realizados en nuestro país. I've been very impressed with the society's efforts to use simulation to start training their anesthesia providers. They've set up a very good center already, and their plans to expand to use simulation for crisis management and anesthesia, as well as using it for resident training and part test training and other procedures. Anestesiólogos, médicos generales, odontólogos, pediatras, ingenieros biomédicos, cirujanos, bacteriólogos, ortopedistas, abogados, entre otros, fueron los asistentes interesados en compartir sus experiencias y conocer más sobre este fenómeno que ataña a toda nuestra sociedad médica. En la apertura del evento, el presidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, Dr. Ricardo Navarro, delineó la ruta a seguir en el encuentro académico para el análisis de los procedimientos del quehacer médico.
En el seminario internacional se hicieron presentes las autoridades médicas de los gobiernos nacional y distrital, que validaron todos los esfuerzos que las agremiaciones en la salud están haciendo por estudiar y conformar equipos interdisciplinarios con el fin de fortalecer el saber hacer en el acto médico. Se evidencia que en el país y en Bogotá uno de los gremios que está mejor organizado son los anestesiólogos, porque es una profesión que es vital a la hora de atender un paciente. Durante el ejercicio académico se destacaron los talleres relacionados con el sistema penal acusatorio, Subdirección Jurídica y Científica SCAL, que trató los procedimientos legales de acuerdo a la nueva jurisdicción y cómo se juzga a los profesionales a raíz de demandas y acusaciones por malos procedimientos médicos en los que se registraron pérdidas humanas o aparición de problemas físicos de por vida en pacientes hospitalizados en hospitales y clínicas del país. Una puesta en escena con actores reales sirvió para llevar la experiencia al análisis. Se presentó, recreó y discutió un caso que fue presentado por SCARE para dar a conocer el correcto proceso de los estrados judiciales en cualquier demanda. Hay que recordar que FEPASDE, el Fondo Especial para Auxilio Solidario de Demandas del Grupo Corporativo SCARE, ofrece protección jurídica y económica al profesional de la salud en caso de acciones legales iniciadas en su contra. La responsabilidad profesional no solamente involucra a determinados grupos de profesionales de la salud que supuestamente tienen más riesgo. Damos a nuestra estadística interna que todos los profesionales de la salud, independiente sea su campo de acción, podemos encontrar que tienen riesgo. Un segundo taller sobre el protocolo de Londres, que evidenció el excelente manejo de los pasos en el estudio de un evento adverso, con la participación y exposición por grupos de casos de actualidad, coordinados por un doctor en economía y profesor universitario del Reino Unido, fue de gran recibimiento entre la comunidad asistente. El tercer taller fue coordinado por el grupo de la Universidad Nacional de Colombia, con el doctor Hernando Gaitán a la cabeza, en donde se trató el tamizaje y calificación del evento adverso, realizándose un cuidadoso análisis de todos los procesos médicos para determinar los puntos álgidos que conllevan a los desenlaces de la falla humana en medicina. El grado de satisfacción de los asistentes al evento fue notorio, ya que las valoraciones formuladas por los participantes sobrepasaron la calificación de 4. De los asistentes, el 44.74% fue de mujeres y el 55.26% de hombres, de un total de 289 personas que asistieron al evento durante los días de actividad. Este ejercicio académico ha sido uno de los más concurridos en los últimos años. Este seminario hasta este momento ha sido un éxito completo y lo pudimos ver esta mañana en los talleres. Igual lo estamos viendo en este momento en la asistencia, no solamente de la gente que ya llevaba varios años de experiencia en el ejercicio de la especialidad, sino la gente joven. Convocamos a muchos participantes de las entidades que tienen que ver con calidad, con garantía de calidad. Creo que este evento está cobrando cada vez mayor importancia dentro del gremio y dentro de otras especialidades. Sabemos que de aquí van a salir unas conclusiones que no solamente para los médicos, sino también para toda la cadena asistencial, para la parte administrativa e incluso para la comunidad, van a ser vitales. La reflexión final de la cita médica es que se dejó en evidencia la necesidad del ejercicio académico en encuentros frecuentes. Además, se logró consolidar una premisa de la sociedad, en el sentido de que la unidad del gremio, laboratorios e interesados en la salud, con responsabilidad, redundará en beneficios para el cuerpo médico en primera instancia, pero fundamentalmente para los pacientes que requieren tener confianza en el cuerpo de especialistas que velan por sus vidas.